Buenas tardes a todos. Como responsable de la comisión organizadora del centenario del Centro Unión Israelita, les quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes a este evento con el cual damos apertura a un ciclo de actividades tendientes a celebrar tan importante fecha. El cumpleaños número 100 no es para nosotros la sola recordación de la historia construida por muchísimos ascanim y profesionales que hicieron nuestra Kailá. Es también reconocer que estamos en el presente de una comunidad viva, plena de actividades y propuestas para continuar desarrollándose y sembrando vida judía en nuestra querida ciudad de Córdoba. La celebración del centenario nos debe dar la fuerza necesaria para continuar en el camino que marcaron los que con pocos recursos pero con la fortaleza de una profunda identidad construyeron nuestra comunidad. Y en ese sentido tenemos hoy la satisfacción de recibir en esta casa a una personalidad como Santiago Kovatlov, quien nos prestigia con su presencia y esperamos nos pueda inspirar para seguir construyendo vida judía. Quiero aprovechar este momento para invitarlos a todos a sumarse a las diversas actividades y propuestas que desde el Centro Unión, como desde el resto de las instituciones de la comunidad, se preparan para celebrar los 100 años de Kailá. Para ir agendando fecha, desde ya les aviso, este gran evento de celebraciones va a tener su cierre el próximo 10 de octubre con una gran cena, fiesta, show en el pabellón amarillo de Feriar y con la gran y especial participación de Jairo. Les reitero, agenden la fecha y esperamos contar con toda la comunidad. También queremos hacerlos partícipes a todos los que integran nuestra comunidad, a los actos de recordación y memoria de quienes a lo largo de estos 100 años hicieron nuestra comunidad, y los invitamos a sumarse y participar en la plantación de árboles en memoria y en recuerdo de nuestros seres queridos o de aquellos que con su esfuerzo y con su dedicación ayudaron a construir la Kailá, y los invitamos a que sean parte de la plantación de 100 árboles que estamos haciendo en la escuela. Así que están todos invitados a sumarse y colaborar en ese sentido. Nada más, felices 100 años Centro Unión Israelita de Córdoba. Muchas gracias y los dejo con Marcelo para que haga la presentación de nuestro disertante de hoy. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Yo pensé una presentación de unos 45, 50 minutos de Santiago, porque sé que me vinieron a escuchar a mí. Así que solo voy a decir esto, no vamos a explicar quién es Santiago Kovatlov a esta altura. A mí me parece que una buena manera de definirlo, yo pienso que es un proletario de la palabra. Así yo te llamo. Y voy a explicar por qué. Porque proletario, primero que es un trabajador, ¿no? Pero además es muy bella la palabra, porque proletario en sí mismo viene de la cuestión de la prole. Es decir, que en principio, hasta hace mucho tiempo allá en el Imperio Romano, los proletarios eran los que daban su prole como fuerza de trabajo, incluso hasta en el ejército también, porque no tenía ningún bien. Esto después fue cambiando y la palabra proletario adquirió también una connotación positiva en el sentido de un trabajador. Sin embargo, no es solamente la cuestión del trabajo, porque proletario viene del hebreo. La palabra en sí misma viene del hebreo, como muchas. En hebreo, la palabra pru, es un verbo muy lindo, pru, muy bien dice acá Tzipora, pru, urrebu, significa fructifiquen y multiplíquense. Pru o fru en hebreo, de ahí viene fruto, de ahí viene fructificar, de ahí viene prolificar, que es multiplicar. Y en realidad, cuando uno tiene la capacidad y la habilidad, y yo diría la bendición que tiene Santiago, de poder no solamente trabajar la palabra como si fuera una masa o una mezcla para construir ladrillo a ladrillo realmente edificios de sentido, sino que hace que las palabras tengan fruto. Y hacer que las palabras tengan fruto no es para cualquiera, ¿no? Mucha gente repite palabras de otros,
mucha gente lee, que está muy bien también, mucha gente agrede con las palabras, lamentablemente, pero hay muy pocos que pueden dar frutos de las mismas palabras, y para nosotros es un lujo contar con uno de los maestros en este arte. Bienvenido, Santiago, hasta aquí yo. Si ustedes no tienen inconveniente, voy a hablar de pie porque creo que quienes se encuentran distribuidos en la sala no pueden verme, y es bueno también, dado que no se trata de Dios, no solo de oír, sino de ver. Bueno, mi gratitud en primer término a quienes tan hospitalariamente me reciben. Sumarme a la celebración de ustedes significa esencialmente sumarse a un acto primordial que yo asocio al judaísmo, que es el de la insistencia. Vamos a trabajar ese concepto en la tarde de hoy. A quienes me precedieron en el uso de la palabra, también mi gratitud por la posibilidad de confiar en mí. Nosotros debemos renovar una y otra vez la confianza en el prójimo. Pero la confianza no se gana de una vez para siempre, se renueva constantemente mediante los actos que uno pueda realizar. Esta celebración se inscribe en el marco de mi vida en un momento muy necesario. Como creo que todos ustedes saben, la Argentina está enfrentando un momento de profunda fragilidad institucional. Y lo que nosotros venimos a celebrar hoy aquí es un hecho de consistencia institucional. Creo que es muy importante asociar los dos fenómenos: el de los riesgos que amenazan la consistencia institucional de la República Argentina y el de la insistencia en sostener la institucionalidad de la vida judía. Voy a proponerles entonces que iniciemos estas reflexiones teniendo en cuenta un hecho que me parece decisivo para inscribir lo que estamos haciendo, que es celebrar. La noción de insistencia atraviesa toda la Torá. La historia bíblica del judaísmo es la historia de la insistencia. De la insistencia en un encuentro que conoce el retroceso y la reanudación. ¿Por qué la alianza, tal como la Biblia nos la propone, es un acuerdo que no conoce la unilateralidad del progreso sin regresión? Conoce fundamentalmente la convicción de que es posible renovar el significado de un acuerdo desde la experiencia del desacuerdo. Dios se presenta ante el hombre en nuestro libro sagrado no para ser reconocido como el que existe. Se presenta para saber si es significativo para el otro. Hay una diferencia fundamental entre las divinidades del politeísmo, coetáneas del judaísmo y previas también a él, y el judaísmo. Las divinidades del politeísmo, las divinidades paganas, son divinidades que aspiran a imponerse mediante la afirmación de una existencia superior. Superior quiere decir, en este caso, dominadora. En el judaísmo, la existencia de Dios se pone de manifiesto como demanda de significación al hombre. Dios quiere ser significativo. No quiere imponerse por su energía devastadora o su fortaleza hegemónica. Quiere saber si significa algo para el hombre. ¿Y qué es esto que aspira a que el hombre reconozca? Esto que la divinidad aspira a que el hombre reconozca. Se trata posiblemente de uno de los aportes fundamentales para la humanidad y no solo para el judaísmo. Pero en esa misma medida, en la misma medida en que es fundamental, es altamente difícil
y por lo tanto contradictorio en la posibilidad de sostenernos dentro de esa significación. No vamos a tratar de definir a Dios, puesto que eso sería incompatible con la demanda de reconocimiento de su existencia. ¿Qué podemos decir de Él? Él se presenta ante el hombre, y ya desde el libro de Génesis esto puede ser advertido, como aquel que no cabe por entero en la palabra. Su mismo nombre no cabe por entero en la palabra. Es impronunciable. ¿Por qué es impronunciable? Tal vez para que nosotros, los humanos, comprendamos que el lenguaje se acerca a la realidad sin poder contenerla. Porque la palabra no agota la significación de la realidad. La realidad siempre es materia de interpretación. Y en la medida en que es materia de interpretación, ninguna de esas interpretaciones es suficientemente exhaustiva como para que ponga fin al intercambio de ideas acerca de lo que la realidad puede significar. Esto es sumamente difícil de entender, pero no es menos urgente. Porque buena parte del porvenir de nuestra especie depende de que entendamos, tanto en el orden nacional como en el orden internacional, que quien detenta la comprensión definitiva de lo real ha sellado el camino hacia la intolerancia del otro. En la medida en que creemos comprenderlo todo de forma definitiva, hay alguien que al no coincidir con nosotros decreta su propia exclusión desde la intolerancia. El judaísmo es una insistencia en esta tentativa de que el hombre reconozca el significado de la presencia divina fundamentalmente como presencia de una realidad que excede permanentemente la interpretación suficiente, la interpretación jactanciosa que aspira a haberlo entendido todo de una manera definitiva. Pero lo extraordinario, además, es que Dios pareciera proponer al hombre como un ser que tiene que aprender a ser invisible como Él. Hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, si Dios no tiene imagen, ¿qué significa hacerlo a su semejanza? Es hacerlo invisible. ¿Invisible? Si acá estamos todos viéndonos, yo me puse de pie para que me vean. ¿Por qué invisibles? Aprender a ser invisibles significa aprender a concebir al prójimo como alguien de cuya idiosincrasia no nos podemos adueñar, como alguien que no cabe por entero en lo que de él comprendemos, como alguien que no puede estar subordinado a nuestra interpretación, porque excede permanentemente el campo de lo que sabemos de él. Cuando presumimos saber del prójimo todo, podemos determinar quién es. El amo es aquel que ha determinado qué significa quien le obedece. La naturaleza de quien le obedece pertenece al amo. Cuando alguien nos resulta calificable de una única manera, ya sea por vía del elogio desmedido o de la denigración más absoluta, ha quedado congelado en una interpretación que lo vuelve visible, es decir, discernible de manera definitiva. Todos los totalitarismos, todos los planteos que responden a una ideología donde la intolerancia es central, han vuelto al hombre visible. Es decir, lo han hecho caber en una interpretación dogmática definitiva que les permite decidir quién es el hombre. Y cuando uno ha decidido quién es el otro,
cuando uno se arroga el poder de saber que el otro cabe por entero en lo que uno ha entendido de él, uno puede disponer de él. El antisemitismo no es sino una doctrina que está asentada en el monopolio de la naturaleza judía por parte de quien lo detesta, que no deja margen a que el judío pueda significar otra cosa que lo que el antisemitismo dice. En consecuencia, las doctrinas autoritarias primero y totalitarias después congelan en una interpretación excluyente el significado del prójimo y el propio significado. Volviendo al prójimo, subordinado de la interpretación del amo. A nosotros nos toca vivir hoy un momento en el cual la confrontación mundial fundamental se da entre el extremismo radicalizado que aspira a la aniquilación del otro y democracias que se ven afectadas por la endeblez de sus propios valores, pero que están dispuestas a enfrentar a ese extremismo que ha hecho de su propia concepción de la vida la única que debe reinar. En términos un poco más radicales, y como creo que muchos de ustedes lo saben ya, estamos protagonizando los primeros pasos de la Tercera Guerra Mundial. Estamos en guerra. El atentado contra la AMIA en el año 94 fue una de las primeras manifestaciones de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque fue un atentado contra la condición judía, no la expresión de un conflicto con Israel solamente. Puede haber conflictos con Israel, pero cuando se generaliza desde el totalitarismo la idea de que todos los judíos somos israelíes, cuando se reduce a una nacionalidad la dimensión del significado de los judíos, lo que se intenta es aniquilar los judíos, no enfrentarse a Israel solamente. Y me parece que es importante que tengamos la posibilidad de pensar esto, porque no solo se avecina un nuevo aniversario del atentado irresuelto de la AMIA, sino porque se aproxima una evidencia más de la impotencia del Estado argentino para caracterizar y no solo resolver adecuadamente lo que ocurrió. El mayor triunfo del terrorismo que terminó con la vida de tantas personas en el año 94 es haber logrado que la mayor parte de la colectividad nacional, no me refiero a la judía, hablo de la comunidad argentina, entienda que el atentado contra la AMIA fue un atentado contra los judíos, solamente, y no un atentado contra la nación. Este es un triunfo extraordinario del extremismo. Haber logrado que el atentado contra la AMIA sea interpretado primordialmente como un atentado contra los judíos, contra la comunidad judía, y no como un atentado contra la nación. Entonces, cuando advertimos que sigue irresuelto el tema del atentado terrorista contra la AMIA, creo yo que debemos tener en cuenta sus dos acepciones fundamentales. Sin duda fue un atentado contra la comunidad judía. Pero en la medida misma en que la comunidad judía forma parte de la identidad nacional y solo es arrogado el atentado como un atentado contra la comunidad judía, entonces quiere decir que el antisemitismo larvado en nuestra sociedad argentina está vivo. A los judíos nos pasó esa desgracia. Nos atacaron una de nuestras instituciones primordiales. Personalmente, déjenme decírselos, yo he recibido infinidad de condolencias de personas con investiduras importantísimas en el país por lo que nos ocurrió en la AMIA. Se condolían de lo que nos había pasado.
Como cuando uno se entera de que un amigo perdió a su mujer o una amiga a su marido, no perdió a la propia. Y va y le presenta sus condolencias. Aquí tenemos un punto fundamental para entender qué es el prójimo y qué significa inscribirlo en el marco de una comprensión enajenada. Yo podría seguir dando infinidad de referencias bíblicas que prueban no solo la riqueza conceptual de sus planteos, sino su inmensa actualidad. Su inmensa actualidad. Porque le ha ocurrido a la Biblia hebrea, y también, por supuesto, al mal llamado Nuevo Testamento, le ha ocurrido algo mal llamado porque el nuestro no es antiguo. Tiene vigencia. Ahora, leído desde cierta perspectiva, necesitamos que sea antiguo. ¿Por qué? Lo veremos en otro momento y en ocasión de los 200 años de esta institución. Pero lo que sí creo yo que podemos decir es que en el marco de un conflicto como el que mundialmente hoy se nos presenta, en el cual la crisis de las democracias occidentales se ve obligada a enfrentarse al extremismo islámico, que parte de la hipótesis de que no hay lugar para la pluralidad de expresiones religiosas y culturales, que no existe un otro que merezca ser considerado como prójimo indispensable. En ese marco, la meditación de lo judío se impone como meditación sobre valores que pueden darnos sustento en el enfrentamiento que hay que tener con el extremismo islámico. Cuando hablo del extremismo islámico, no hablo del Islam en su conjunto. Y debemos los judíos tener muy en cuenta lo que quiero decir en este sentido, no porque lo diga yo, sino porque nosotros ya sabemos lo que es hablar de los judíos. No hablemos del Islam como una totalidad uniforme y homogénea. El Islam es una cosmovisión riquísima y polifacética en infinidad de aspectos. Y buena parte de quienes integran las comunidades islámicas dispersas por el mundo occidental forman parte del mismo espíritu democrático que nosotros queremos y debemos defender. Por lo tanto, hablemos del extremismo islámico. A ese extremismo lo tenemos que comprender para poder explicarnos qué significa ser judío en este contexto. Me parece que es importantísimo hacerlo. El rasgo distintivo del extremismo islámico es la negación de la presencia del prójimo como alguien indispensable para mi propia constitución. La negación del prójimo como alguien indispensable para mi propia constitución, donde reina una concepción intolerante de las diferencias, reina la homogeneidad. La homogeneidad, la uniformidad, la necesidad de no reconocerme en el otro en tanto otro, sino de reconocer al otro como reflejo de mí mismo. Un mí mismo que a su vez debe ser la expresión de una doctrina inamovible que no pide interpretación, sino sumisión. Digamos como nota a pie de página a esta altura de lo que planteo, que la necesidad de obedecer es muy honda en todos nosotros. Cuando alguien dice, síganme, lo seguimos, encantados. Encantados porque obedecer permite declinar de la responsabilidad de pensar e interpretar. Y la necesidad de los liderazgos hegemónicos, idealizados con la presunción de que el otro es el que sabe y no yo el que comparte con el otro la responsabilidad de entender, subsistirá siempre en el hombre. Nunca derrotaremos la pasión por la obediencia, pero podemos siempre vivir combatiéndola. Podemos caracterizar entonces a los sistemas democráticos como sistemas que tienen como rasgo distintivo el vivir empeñados en luchar contra su propia
pasión por la obediencia entendida como un absoluto. Son autocríticos los regímenes democráticos. No son regímenes perfectos, son regímenes conscientes de su imperfección. Y la imperfección fundamental es la que atañe a la necesidad de claudicar del pensamiento libre. Si algo distingue a las democracias occidentales es el hecho de que sean regímenes de sospecha. ¿Por qué de sospecha? Tenemos tres dimensiones fundamentales en todo régimen republicano democrático, que son las tres entidades básicas que lo definen: el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. ¿Para qué hay tres? Para que ninguna lo sea todo. Para que se controlen recíprocamente. Y si necesitan controlarse recíprocamente, es porque sospechan que cada una de ellas y cada uno de nosotros quiere serlo todo. ¿Por qué queremos serlo todo? Cada uno de nosotros y cada uno de esos poderes, como es evidente que ocurre, por ejemplo, en nuestro país. ¿Por qué? Porque totalizarse, encerrarse en la idea de que uno lo es todo y de que uno representa la totalidad de la realidad, permite superar el sentimiento de la propia imperfección. En la ilusión de que uno encarna un absoluto indiscutible. Lo que hay de indiscutible en el poder absoluto se prueba mediante la represión de la diferencia, mediante el ataque contra todo lo que pretende expresarse con libertad, mediante el ataque contra toda disidencia, mediante el ataque contra el espíritu crítico. En nuestra tradición judía está sacralizada la interpretación. La nuestra es una fe que ha puesto el acento en el valor sagrado de la interpretación. ¿Qué significa interpretar? Impedir que la comprensión de la palabra de Dios quepa en una sola lectura. Siempre hay dos, tres. Ustedes conocen ese relato, ese midrash famoso, de los dos judíos que están discutiendo un momento clave del Éxodo. Y discuten todo un día y toda una noche, y otro día, y otra noche, y así, seis, siete días, llega el séptimo día, están prácticamente extenuados, no han comido casi nada, no se han bañado, y siguen leyendo y discutiendo. Y en un momento dado Dios interviene y dice, bueno, se terminó. Jacobo, tu lectura es errónea. Samuel, la tuya es correcta. Ahora se van a bañar, se van a comer y se acuestan a dormir. Lo hacen, pero Samuel, el que ha vencido, se duerme de inmediato, pero Jacobo, el que se ha equivocado, al parecer no se duerme. Entonces Dios se le acerca y le dice, dime, no te dormís porque estás resentido por la derrota, ¿verdad? Y Jacobo le responde, no, mi Señor. No me duermo porque has interrumpido nuestra discusión. Eso somos. Gente que se sostiene en la interdependencia con el otro por vía del intercambio de ideas y donde la disidencia no promueve la beligerancia. Ese es el mandato, que la disidencia no promueva la beligerancia, que la disidencia sea reconocida como salvación. ¿Por qué salvación? Porque si yo no tengo toda la razón, hay lugar para el otro. Y si el otro no monopoliza la comprensión de lo real, hay lugar para mí. Eso se llama en el orden político democracia. Democracia republicana, no populismo. Democracia republicana, porque la república, como digo, descansa sobre tres poderes que mediante interpretaciones distintas y complementarias se integran. ¿Qué significa que la democracia republicana sea frágil entre nosotros y frágil en Occidente?
significa que corre riesgos la libertad, que es la capacidad de convivir en la interpretación y en la disidencia y en la solidaridad nacida del reconocimiento del otro como un invisible, es decir, como alguien que mi interpretación no puede apoderarse de él. Que todo esto es difícil y altamente improbable, ¿qué duda cabe? ¿Pero por qué debería ser fácil? ¿Para qué queremos que sea fácil? ¿Para obedecerlo? Comprender es no terminar de entender, es empeñarse en entender. Les voy a dar un ejemplo nacional de lo que significa el riesgo de aventurarse a interpretar la realidad. Ustedes saben que cuando en Mendoza el general San Martín estaba preparando el ejército de los Andes, vivía en el marco de una profunda adversidad. Porque en Buenos Aires sospechaban que él aspiraba a proyectarse como líder del proceso de afianzamiento nacional, que en verdad se trataba de un español devenido correntino casualmente, pero que en verdad representaba valores que el país no tenía. Y tenía muchas dificultades. Se fue a Mendoza precisamente para preparar su proyecto sin sentir una presión tan directa de Buenos Aires, pero recibía muy poca ayuda de Buenos Aires. Uno de los pocos que entendió lo que quería San Martín con el proyecto de formar un ejército de los Andes, es decir, que entendía que la emancipación nacional empezaba por la emancipación hemisférica, fue Pueyrredón. Pueyrredón le escribe en una de sus últimas cartas antes del cruce, diciéndole: General San Martín, aquí le envío 750 caballos, 8.919 proyectiles, 6.200 bayonetas, ropa e indumentaria para que usted fabrique 4.000 uniformes, y no me pida más, ¿entiende? Porque lo que usted quiere hacer es imposible. Respuesta del general San Martín. Mi estimado general Pueyrredón, le agradezco mucho el envío de todo lo que me ha mandado y quiero darle la razón. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. No era judío. Era lúcido. Nosotros somos hijos de un hombre que se atrevió a enfrentar lo imposible mediante el ideal de lo imprescindible. Y tanto olvidamos lo que eso significa, que nos jactamos de vivir dificultades intransponibles. No vamos a ver el logro de la democracia. No sabemos a quién votar. Estamos en 1933 en Berlín nosotros, o en 1977 en la Argentina. ¿Dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Cuando nos quejamos y nos sentimos decepcionados de la marcha en el desierto de Moisés, del Éxodo. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes nos creemos que somos? Estamos mal informados en el doble sentido del término. Mal hechos. Estamos mal hechos porque presumimos que hemos nacido para la consumación del bien y no para emprender su construcción. Hay que reeducarse. Hay que reeducarse, hay que volver a aprender a ser. O estos 100 años que ustedes están celebrando hoy conmigo, con la fortuna que tengo yo de estar hoy acá, son 100 años que se han logrado olímpicamente. Tal vez puedan palpar en el aire la presencia de todos los que nos precedieron, las cicatrices de todos los que nos precedieron, para que hoy estemos celebrando esta festividad. ¿Es esto un logro? Sí, es un logro, claro que es un logro. ¿Pero el logro de qué? Es el logro de la insistencia. Es el logro de la perseverancia, es el logro de los 40 años del desierto. Es el logro de que cuando lleguemos a la tierra prometida, habrá que vivir tratando de habitarla y no presumir que estamos instalados en ella.
¿Qué es Israel en nosotros? Es una de las alternativas más extraordinarias de la historia de nuestro pueblo, que no nos obliga a ser israelíes, nos obliga y nos propone ser judíos, a los que somos judíos. ¿Por qué? Me gustaría dedicar unos minutos a reflexionar sobre esto. ¿Qué significa Israel para el mundo de la diáspora? Israel significa el fin de la diáspora como fatalidad. Con la creación del Estado judío, terminó la fatalidad de ser diaspóricos. Porque con la creación del Estado de Israel, los judíos pueden decidir cuál ha de ser su identidad. Si la nacional en Israel o la nacional fuera de Israel, en otros contextos, como en nuestro caso. Se terminó la fatalidad de la diáspora, lo que todos los judíos que no somos israelíes, le deberemos eternamente a Israel, es la posibilidad de no quedar atrapados en lo inamovible de la diáspora. No estamos obligados a ser diaspóricos. Ya no somos diaspóricos. Pero no solo porque estamos cómodos en nuestro país, porque nuestros padres vinieron aquí, porque nuestros abuelos vinieron aquí, sino porque existe Israel como posibilidad de entender que para el judaísmo hay una alternativa que no se agota en la diáspora ni en la identidad nacional israelí. ¿Lo hemos pensado? ¿Debemos pensarlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir llamando judíos de la diáspora? Yo creo que no. Que no hay que llamarse más judíos de la diáspora. Somos judíos postdiaspóricos. ¿Y eso qué quiere decir? No tengo la menor idea. Es absolutamente nuevo. Es algo reciente. Es algo que no tiene 100 años. Esta comunidad es más vieja que esa evidencia. No somos judíos diaspóricos porque no estamos condenados al exilio. Y si estamos aquí es porque queremos, porque esta es nuestra patria y es donde queremos ser judíos. A diferencia de lo que pensaba el senador Pichetto, que sostuvo que en la AMIA volaron judíos argentinos y argentinos argentinos. Pichetto si chiama questo. Non so di dove viene lui. Argentinos, argentinos. Nosotros somos argentinos, judíos. ¿Eso quiere decir qué? Que nuestra identidad nacional está tramada con nuestra tradición, una tradición extraordinariamente fecunda de la que debemos reapropiarnos, insistiendo en ser judíos, insistiendo, porque no se es judío de una vez por todas, lo prueba el libro fundamental. La Biblia prueba la dificultad que tienen los judíos para ser judíos. Lo que les cuesta la alianza. ¿Y por qué les cuesta tanto? Porque el hombre no puede sostenerse en la libertad de la interpretación y la convivencia. Porque prefiere la idolatría, porque adora obedecer, porque quiere ver a sus dioses y tocarlo con las manos, porque prefiere rendir pleitesía a generar la aventura del diálogo y la convivencia. Esa es la enseñanza primordial de nuestra tradición. Ser judío, es decir, tratar de ser judío. No tenemos una naturaleza judía. Somos tentativa, somos interpretación. Volvemos a hacer y una y otra vez esfuerzo por constituirnos. Entonces, ¿qué celebrar hoy? ¿Cuál es la alegría de esta celebración? La insistencia, el poder mirarnos cara a cara unos a otros, incluso con quienes no son judíos y tienen la inmensa dignidad de su propio credo, y reconocernos en ellos. El antisemitismo
tiene hoy en este mundo donde empieza a desplegarse la Tercera Guerra Mundial configuraciones más difusas que en el pasado. No solo por la tentativa totalitaria de reducir la dimensión de lo judío a una identidad nacional, que sería la israelí, sino además porque se presenta al judaísmo como el enemigo de la civilización y de la idolatría, que es el nombre verdadero que tendría esa civilización. Estamos enfrentados, como bien lo ha reconocido Francisco por otro lado, a quienes nos niegan el derecho a existir. Y habrá que enfrentarlos. Uno de los horrores de nuestro tiempo es que debemos volver a enfrentarlos a través de las armas. Como Israel tuvo en su momento que enfrentar a través de las armas a quienes buscaron su aniquilación. Ahmadinejad tiene socios en este país. Varios argentinos, entre ellos yo mismo, estamos acusados de ser traidores a la patria por gente profundamente intolerante y fascista. Ahora, ¿cuál es el significado de este auge del pensamiento intolerante? ¿Cuál es el auge? ¿Cuál es el alcance que tiene esto? El alcance que tiene esto es que compromete el porvenir de la democracia en lo que tiene de republicanamente imprescindible. Hay una pregunta más fundamental, que es quién va a ganar en octubre. La pregunta es qué queremos ganar, qué necesitamos ganar. Y lo que necesitamos ganar, si sabemos qué es, lo ganaremos aunque no gane la elección aquel a quien uno apoya. Porque se trata de insistir. No estamos jugando un partido de fútbol. Aquí ganar es insistir, es trabajar y luchar permanentemente para que la palabra no se congele en la significación única, en la intolerancia al diferente. Para que los liderazgos tengan sentido convivencial y no de sumisión vertical. Para que no vayamos por todo, sino con todos. Bueno, pero eso es un sueño, con todo eso de la convivencia ya no funciona. Si no funciona, es una cosa. Si renunciamos a tratar de que funcione, es otra cosa. Si renunciamos a tratar de que funcione, hemos claudicado del rasgo fundamental de nuestra condición humana, que es reconocernos en el prójimo como alguien indispensable para la constitución de mi propia persona. La crisis fundamental de Occidente, y en consecuencia también la nuestra como argentinos y la nuestra como judíos, es educativa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estudiar historia judía? ¿Estudiar historia argentina? No. La cosa no empieza con el estudio de la historia. La cosa empieza con el estudio de la subjetividad. ¿Qué es un hombre? ¿Qué queremos que un hombre sea? Es inútil distribuir computadoras en los colegios. Si antes no hemos meditado de la mano de un maestro acerca de lo que significa ser humano. Miren, hace unos días regresé de Río de Janeiro, una actividad que tenía allí, y en Río me contaron una anécdota maravillosa. Entra la mamá desesperada a la pieza donde está jugando Marcelito, que tiene 7 años. Y dice, ay Marcelo, estoy desesperado, no encuentro uno de tus zapatos. Ah, mami, búscalo en Google. Es encantador la anécdota en portugués, además divina. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos construyendo en nuestro tiempo una subjetividad nueva donde la frontera entre lo virtual y lo real se está desdibujando y nuestros nuevos dioses se llevan en la cintura o en la cartera, para ser ecuánimes, y se llaman celulares y
pantallas y bajamos la cabeza como siervos de la tecnocracia y no como instrumentadores de tecnología. La idolatría en el presente tiene muchas formas. Una de ellas es la sumisión a la tecnocracia, que no tiene que ver con la tecnología. La tecnología es un instrumento que desarrolla hipótesis científicas, pero que si no se llevan a cabo en el marco de una educación adecuada, terminan convirtiendo a los seres humanos en idólatras de objetos. No se llaman más becerros de oro, se llaman Google. El hombre vive amenazado por la claudicación de su libertad, por la sumisión constantemente renovada a distintas formas de creencias que lo alejan de la responsabilidad de ser un intérprete del significado de su vida. Lo masivo, el hacer masa, significa poder delegar en lo colectivo la responsabilidad de la singularidad. El judaísmo es una invitación a la singularidad. Lo es también el cristianismo y el catolicismo y el protestantismo y las corrientes islámicas en lo que tiene de más fecundo. ¿Qué es una invitación a la singularidad? Nuestros mandamientos en la tradición judía no dicen, por ejemplo, amaréis al prójimo como a vosotros mismos. No mataréis, no robarás, no desearéis la mujer del prójimo. No, no. Está en singular. No matarás, no robarás, no desearás. ¿Por qué? Porque para nuestra tradición, si la responsabilidad ética no es primeramente personal, no puede ser colectiva, porque cuando empieza por ser colectiva, la responsabilidad termina subsumida en la masificación. Creencias que no piden discriminación, en el mejor sentido de la palabra discriminación, es decir, discernimiento. Creencias que no piden discernimientos son creencias que piden sumisión. Y así es como se termina diciendo Deutschland über alles. El nazismo no ha desaparecido. Es una de las configuraciones que en el tiempo tuvo la intrascendencia de la vida personal y de la tradición primordial del espíritu crítico. El Estado Islámico, el radicalismo islámico, las ortodoxias en lo que tienen de más intolerantes e intransigentes, reconfiguran todo el tiempo la intrascendencia de la singularidad de cada uno de nosotros. Islam es sumisión. Islam significa sumisión. Judío significa cerdo. Ojo con eso. Porque si Islam significa sumisión, hay que terminar con todos ellos. Y yo me niego a aceptar eso. Yo estoy dispuesto a combatir contra la intransigencia criminal de los que reclaman mi desaparición y la desaparición de mi pueblo. No, pero si Islam significa sumisión, no estamos enfatizando lo que importa, que es que Islam significa otra manera de concebir la necesidad de encuentro con el prójimo. Otra manera distinta de la nuestra, pero tan imprescindible como la nuestra. Yo sé que usted no quiso decir eso, pero enfaticemos esto. Porque de lo contrario, vamos a desplazar permanentemente hacia un otro la posibilidad del mal. No tenemos que hacer eso. No tenemos que hacer eso. Ya hemos sido los judíos víctima de esta concepción criminal de nuestra tradición y de nuestro pueblo como encarnación del mal. No podemos repetir eso. No debemos hacerlo. Y si el cristianismo ha aprendido a concebir a los judíos como parte indispensable de su propio despliegue espiritual, nosotros tenemos el deber no solo de aceptar ese acercamiento,
pese a todo, sino de sostener en la memoria el valor sagrado de la vida del prójimo, sea quien fuere. Eso es lo que digo. Sí, señor. Permitimos hablar a Santiago y después vienen las preguntas, por favor. Gracias. Después seguimos. Lo que quiero decirles ahora en relación a esto que estamos conversando, su interrupción no me molestó, es una cuestión de ordenamiento, me parece que da lugar a un debate y a las ideas. Días pasados se celebró en Buenos Aires, en Buenos Aires se celebraron los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el encuentro que se llevó a cabo en uno de los principales colegios judíos de este país, estuvieron presentes los embajadores de todos los países aliados y también el embajador de Alemania. Hablamos el embajador de Alemania y yo, me invitaron a hablar. Yo me sentí muy honrado por eso. Y había entre el público no solo alumnos y padres, sino también 10 sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Esto viene al cuento de lo siguiente. Le cedieron la palabra al embajador de Alemania primeramente, como corresponde. Y les quiero contar lo que dijo. Dijo esto. Yo represento a una nación que está tratando de reconstruirse en el campo de la dignidad mediante la memoria inclaudicable del horror que sembró. Mediante la memoria inclaudicable del horror que sembró. Alemania hoy en día es un país que no se parece a su pasado, porque no olvida nunca lo fácil que es volver a caer en lo que fuimos. En un castellano espléndido, además. Esto que dijo el embajador de Alemania es de una profundidad inusual, porque muestra que la posibilidad del progreso es real en la medida en que uno sienta la fragilidad del progreso y lo cerca que está de aquello que puede significar una catástrofe. ¿Por qué debemos combatir al extremismo islámico o la sumisión al dogmatismo? ¿Por qué un mundo como el nuestro, que corre tantos riesgos, entre los cuales el de la contaminación ambiental no es uno de los menores, es un mundo que está además amenazado por la contaminación ideológica siempre, siempre y siempre? El hombre no ha nacido para derrotar el desprecio por el prójimo, sino para combatirlo constantemente. Entonces, la idea de esperanza que yo creo que nosotros debemos respaldar no es la de terminar de una vez por todas con el mal. Dejémosle eso al Estado Islámico. Que terminen con el mal, convirtiendo al mundo en un campo de concentración o en un cementerio planetario. Nuestra tarea es combatir el mal porque es invencible. Es decir, porque la grandeza del hombre se forja en la lucha contra el mal y no en la victoria presunta sobre el mal. ¿Y por qué? Porque donde el mal aparece como lo que ha sido definitivamente derrotado, quien no coincida conmigo está de más. La dictadura militar argentina, el llamado proceso de reorganización nacional, estableció en uno de sus primeros decretos qué era el ser nacional. Al igual que la guerrilla, que también había establecido qué es el ser nacional. Y ambos hicieron de la idolatría de la muerte, es decir, de la idea de la sumisión a una ideología que no podía ser discutida, la locura que vivimos en la Argentina y de la cual sus consecuencias siguen vigentes. Entonces, como ven ustedes, a mi entender, la celebración asentada en la idea de la insistencia
tiene que ver con esta convicción de que es preciso dejar de lado la idea de que lo primordial es hacer lo posible. Es la convicción fundamental de que debemos hacer lo imprescindible, no lo posible. Lo posible es fácil. Se trata de tener imaginación para llevar adelante lo imprescindible, aunque no sea posible. Propongo entender la esperanza no como el cumplimiento de nuestros sueños, sino como la posibilidad de llevar adelante en la convivencia solidaria una lucha constante contra la idolatría, contra el congelamiento del pensamiento, contra la presunción de que el predominio de uno sobre el otro es condición necesaria de un mundo armónico. Por eso tenemos que pelear, por eso vale la pena pelear, no para ver el día en que esto se concrete. A Israel, después de 40 años de exilio, llegarán los que puedan. Y no llegarán nunca definitivamente. Se llegará incesantemente en un gerundio permanente, que es un llegando y llegando y llegando, sin terminar de llegar. Recuerden ustedes, por último, una de las más hermosas tradiciones sefaradíes de nuestro pueblo judío. En la ceremonia del Bar Mitzvah o del Bat Mitzvah, el padre, cuando le entrega al hijo o a la hija la Biblia para que se haga cargo de su interpretación, se la extiende arrancándole la primera página y le dice: no creas nunca que has terminado de leerla. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a Carlos Magaril, que les explicó un poquito la mecánica, las preguntas, que estaban los papelitos puestos, a que coordine esta partecita. Muy bien, bueno, muchas gracias, Santiago. Por favor. Ni hablar. Bueno, a todos, ¿tienen por ahí algunos papelitos? ¿Tienen todos? A ver quién le hace falta. Mientras van llegando las preguntas, les voy a contar a ustedes y a Santiago. Hoy mismo a la mañana, adentro de la sinagoga aquí, como muchos jueves durante el año, ya hace prácticamente 9 años, vinieron un grupo de chicos de 17 años, de distintas escuelas de Córdoba, más o menos 200 chicos, que hacen un recorrido todos los jueves por algo que nosotros llamamos Educando en Valores, y empiezan por la mezquita, después vienen acá, después van a la catedral y a un templo evangélico, y muchas veces pasa lo que pasaba hoy, que por ejemplo vino el imán hoy a la mañana, cuando vino a la mezquita se sumó a los chicos y vino aquí, y me emocionó un profesor de historia que se levantó y dijo: yo enseñé muchas veces el conflicto en Medio Oriente. Y después no pudo seguir hablando de la emoción, porque dijo que vio al imán con una kipá puesta adentro de la sinagoga, saludando, diciendo shalom, abrazándonos. Y la verdad que ese signo, yo lo reactivaba recién cuando contabas, bueno, con tantas palabras tan relevantes, el camino por donde pasa, y la verdad es que pasa justamente por ahí, ¿no? Me viene bien este momento para invitarlos de paso, como inicio espacio publicitario, mientras van llegando las preguntas a Carlos. El jueves que viene, a las 18 horas, vamos a inaugurar en Córdoba, con la Agencia de Córdoba Turismo y la Municipalidad también, un nuevo circuito turístico que se va a llamar el Circuito del Diálogo Interreligioso y que es el primero en el país, de hecho, y que va a imitar esta recorrida que hace 9 años más de 40.000 chicos ya han hecho.
para que la gente vea que hay otro modelo posible de convivencia, que justamente tiene que ver con que no hace falta la disolución del otro para hacer, sino justamente que la necesidad del otro. Bueno, hasta acá. Muy bien. Carlos, ¿vos lo vas a hacer esto o yo? Como quieras. Adelante, adelante. No estás para llevar los papelitos. Vos. Sí, estás preguntando. Tenemos tiempo para anotar. Marcelo y Santiago, hay muchas preguntas de distinto tipo. A ver, en su opinión, ¿qué riesgos implicaría para Israel la creación de un Estado palestino? ¿Vas a decir todas o...? No, de una. Bueno, si me permiten me quedo sentado un ratito. Sí, claro. Muchos riesgos. Hay una pregunta complementaria. ¿Qué riesgos implica para Israel la no creación de un Estado palestino? Creo que debemos plantear, desplegar y responder a las dos preguntas juntas. Los riesgos que implicaría la creación de un Estado palestino para Israel son enormes, primordialmente en la medida en que la creación de ese Estado no esté inscripto dentro de un acuerdo regional con el mundo árabe en su conjunto. La no creación del Estado palestino fatalmente hace con que Israel aparezca como el único responsable a nivel de proyección de imagen mundial de la no creación del Estado palestino, cuando no es así. No solo porque la historia ha evidenciado que a la hora de crearse por acuerdo de las Naciones Unidas el Estado de Israel, también surgió la posibilidad de crear un Estado palestino, cosa que los árabes en su momento no aceptaron, sino porque la no creación del Estado palestino es, desde el punto de vista estrictamente descriptivo, un acto de inhumanidad profunda con el cual Israel a mediano y largo plazo no se puede identificar sin hacerse responsable unilateralmente de esa creación. Porque lo que Israel está tratando de hacer a través de sus sectores más democráticos es evidenciar el reconocimiento de la necesidad de esa creación, pero la responsabilidad colectiva, regional, cultural, que involucra al mundo árabe en la posibilidad de que esto se pueda resolver de manera propiciatoria para una convivencia mejor, no solo entre los dos pueblos, sino para terminar con la inhumanidad profunda a la que los palestinos están sometidos, también por los árabes. Entonces yo creo que esos riesgos hay que enfrentarlos. Es tarea de la política emprender el camino de lo imprescindible. Israel tiene que saber garantizar, como de hecho lo sabe, su pervivencia en el tiempo como Estado y al mismo tiempo contribuir a la pacificación regional en la medida en que cuente con interlocutores que acepten al Estado judío como una realidad no radicable de la región. No puede ser erradicada de la región. Todo esto es una negociación que tiene idas y vueltas, ya se han intentado y se seguirán intentando. Insisto, la palabra es insistencia. La política es el intento de acordar acercamientos incesantemente. De manera que yo me inclino por correr el riesgo de la creación, de la búsqueda de la creación de un Estado palestino, en concordancia con quienes tienen tanta responsabilidad como Israel para lograrlo. Gracias. Vamos a dividir un poquito a los que están haciendo preguntas. En dos hay preguntas de corte filosófico profundo y otras que son más actuales o más políticas. Vamos a empezar por las primeras que tienen que ver con la filosofía. Bueno. La ciencia está sustituyendo a Dios, afirma el que pregunta. ¿Tiene sentido el judaísmo sin el Dios? ¿Está bien formulada el que la hizo? Sí.
Bueno, mi hipótesis es que la ciencia no está sustituyendo a Dios, porque para que lo pueda sustituir hay que entender el concepto de creación de cierta manera. Si no agotamos la comprensión de lo divino en la idea de que lo que la ciencia está llevando a cabo es la tarea de Dios, entonces tal vez Dios subsista a la ciencia y más bien se ve estimulado su reconocimiento por ella. Por ejemplo, si partimos de la hipótesis de que está sustituyendo a Dios, es porque entendemos que la creación de vida está siendo llevada a cabo por el hombre en los mismos términos en que lo hizo Dios. Yo no creo, esto es una convicción personal, que la creación de Dios consista en haber creado al hombre de la nada. Personalmente no tengo necesidad de que así sea. Yo concibo a Dios, algo traté de insinuarlo en lo que decía antes, como ese imponderable que es lo real, la realidad, en tanto excede mi capacidad de comprensión. Voy a tratar de acercarme a lo que quiero decir. Para mí Dios no es alguien. Dios es el efecto que la imponderabilidad de lo real tiene sobre la ética. El efecto que la imponderabilidad de lo real tiene sobre la ética. Esto no se entiende en principio. Y cuando uno lo entiende mejor, sigue sin entenderlo, porque el tema es muy complejo. Voy a tratar, no obstante, de explicarlo un poco. ¿Qué es lo imponderable? Usted, por ejemplo, es lo imponderable. Si yo intento agotar lo que usted significa en la interpretación que tengo de usted, me equivoco. Vamos a un ejemplo más radical todavía. Supongamos, Dios no lo quiera, que a usted lo ha dejado su mujer. Otra mujer se enamora de usted. ¿Las dos se han separado una y ido al encuentro de usted, la misma mujer? No. Usted es objeto de interpretación porque es sujeto de un encuentro. La significación del hombre no se agota nunca en una interpretación sola. Un hijo suyo puede a cierta edad creer que usted es un papá maravilloso, todos lo sabemos. Después crecen y se dan cuenta quiénes somos realmente. ¿Realmente? No, es una interpretación más. Charles Dickens cuenta, el autor de Tiempos Difíciles, una anécdota maravillosa. Dice así: me fui de la casa de mi padre a los 17 años porque no lo podía tolerar más. Y volví a los 27 porque él estaba cambiadísimo. Entonces, esto quiero decir yo con la idea de que lo real no se agota en una interpretación. Para mí el concepto de lo divino remite a la idea de un real imponderable. Nosotros estamos en el infinito. ¿Cómo? En el infinito. El hombre habita el infinito. Eso que llamamos abusivamente el universo es el infinito. ¿Y qué quiere decir infinito? Y lo que no tiene límite. Ah, nosotros vivimos en lo que no tiene límite. Y parece que sí, parece que lo real es el infinito. ¿Acaso la palabra Dios designe el efecto que esta idea de lo infinito tiene sobre mi consideración del prójimo? Si yo vivo en el infinito, si ser humano es estar abierto a la imponderabilidad de lo real, ¿cómo puedo yo pretender encerrar lo infinito en una definición o a mi prójimo en una definición? Cuando mi prójimo es un imponderable también. Es alguien que no tengo derecho a agotar en una interpretación. ¿Y qué hace la ciencia? Eso. La ciencia avanza extendiendo el campo de la imponderabilidad de lo real. Toda la física contemporánea es una física que a medida que conoce, aprende a desconocer mejor. Uno de los más grandes físicos de nuestro tiempo, Eddington, sostuvo a través de una broma muy británica algo que es muy serio. Dijo: todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Claro. Es decir, si el conocimiento científico es la última palabra sobre lo real,
si es la última palabra sobre lo real, todo lo que exceda al laboratorio va a parecer como irreal. Y sin embargo es lo real en su complejidad irreductible a un saber definitivo. Quien se burlaba de esto maravillosamente era Locke, John Locke, el físico del siglo XVII, que también británicamente decía esto: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Entonces, liberar a lo real de la posibilidad de caber por entero en una definición es también tarea de la ciencia. La ciencia no reemplaza a Dios, amplía el enigma de su significación. Muy bien. Últimas preguntas ya del orden filosófico, digamos. Sí. ¿Qué es lo mismo, si es lo mismo, pregunta, ser judío que ser israelí? No, creo que no es lo mismo. Ya hemos tratado de decirlo. Israel o israelí es una configuración posible de lo judío. Lo israelí es una configuración posible de lo judío. Hay otra configuración posible de lo judío, que es ser marroquí judío, o ser argentino judío, o ser posdiaspórico. Son configuraciones. Israel o ser israelí significa pertenecer a la dimensión nacional de lo judío. Nosotros no pertenecemos a la dimensión nacional de lo judío, pertenecemos a lo judío en otra conformación que la estrictamente nacional. A nosotros no nos define un Estado judío, pero el Estado judío llamado Israel es decisivo para que nosotros entendamos qué significa ser judíos libres, libres de la fatalidad de ser diáspora. Bien, les pido a la gente que si quieren reformular, hay algunas preguntas que son más bien comentarios, vamos a realizarles las que son formuladas como preguntas, que me parece más práctico. ¿Qué considera usted que es hoy lo imprescindible para la educación judía? Te aclaro que acá hay mucha gente comprometida con la educación, claro, gente de nuestra escuela, así que es una pregunta muy atinada en ese aspecto. Bueno, algo insinué yo en la exposición que llevé adelante, ¿no es cierto? Creo que la educación no empieza por los contenidos. No empieza por los contenidos. Ustedes le ponen un chico adelante la Torá y con todo derecho se va a aburrir. O le enseñan hebreo y con todo derecho se va a aburrir. Porque ¿qué es lo primero si entendemos el patrimonio cultural y espiritual judío? El diálogo. La relación del maestro con su alumno acerca de lo que significa estar juntos compartiendo un mismo ámbito. Enseñar judaísmo es esto primeramente. Y ha de ser esto a lo largo de todo lo que luego se aborde estudiando. Pero un maestro no es fundamentalmente el que enseña algo, es el que enseña algo enamoradamente. Eso es un maestro. Y el que permite que se enamore de lo que se le transmite al alumno. Porque de lo que un alumno se enamore de su maestro, le tiene fe. Le tiene fe. ¿Y por qué le tiene fe? Porque su maestro pone su propia vida en la temperatura de lo que transmite. Pone su vida. No es que ejerce una profesión. Pone su vida. Y el niño o la niña perciben que están ante alguien que está conmovido por lo que transmite. Es la conmoción del maestro lo que le hace lugar al chico como alumno. La posibilidad de que el maestro le traiga la buena nueva de una emoción unida al pensamiento y al diálogo. Después hablemos de los contenidos. Miren, hay algo extraordinario. En la enseñanza general, cuando se estudia el descubrimiento de América, para ir a un ejemplo análogo en la cultura, en la educación general argentina, normalmente lo que se hace es explicarle al chico el tema de las tres carabelas y cómo llegaron y qué pasó. Hay un relato maravilloso, que es el que hace Bartolomé de las Casas, acerca de lo que significa navegar por un mar sin límites. Nosotros sabemos, cuando vamos a Europa vamos a llegar a algún lado. En 1492, partir era no saber a dónde se iba.
Lo sabía un hombre, pero no lo sabía una tripulación. Y la tarea primordial de Colón consistió en persuadir a su tripulación de que iban más despacio y estaban menos lejos de la costa de la que habían partido, de lo que en verdad estaba ocurriendo, para que la desesperación de lo ilimitado no invadiera la cabeza de la tripulación. A tal punto que en un momento dado, viendo que el conflicto crecía porque la idea de lo imponderable invadía la sensibilidad de su tripulación, él dijo que le daba 25.000 maravedíes a aquel que desde la torre viera tierra. Es decir, le tiraba un ancla hacia el regreso. Porque ¿dónde iban a invertir los 25.000 maravedíes? En España. Les dice, volvemos, con 25.000 maravedíes. Entonces, los chicos que escuchan este relato y vivencian la experiencia de la expectativa de lo inédito, se pueden poner en la piel de esos hombres que no podían pensar lo que estaban haciendo porque no tenían categorías para hacerlo, o en la soledad estoica de Cristóbal Colón dirigiendo un emprendimiento sobre el cual hasta tuvo que mentirle a Fernando para que lo apoyara, diciéndole que iba a la India. Esto a los chicos los conmueve. Y quien logra conmover a alguien le está enseñando lo esencial. Muchas gracias. Vamos por dos más. Dos más. Bien. ¿Por qué Argentina tiene una democracia de baja intensidad? Dice, ¿por qué Argentina tiene una democracia de baja intensidad? Así es la pregunta. Está bien. Yo les dije, lo de Google es fenomenal, ¿eh? Baja intensidad. Vamos a ver. Siempre es bueno hacerse un par de preguntas. Por ejemplo, si uno se pregunta por qué la Argentina tiene una democracia de baja intensidad, también podríamos preguntarnos si la tiene porque decayó o la tiene porque nunca subió lo suficiente. ¿No es cierto? La historia argentina evidencia que el nuestro es un país que tiene una deuda crónica con el orden constitucional. Crónica. Nosotros tuvimos una constitución cuya introducción fue escrita por un gran tucumano llamado Alberdi, pero nunca tuvimos, en sentido pleno del término, la capacidad de inscribir nuestra vida en el marco de la constitución. La fragmentación, que es la expresión de la intolerancia a la ley común, rigió el destino de esto que llamamos nuestro país prácticamente desde sus días fundacionales. Lo que llamamos baja intensidad es la consecuencia de nuestra vida marginal con respecto a la ley. Les voy a dar un ejemplo de lo que significa la soledad de quienes empezaron por concebir este país como un país que debía producir nación. Porque una cosa es ser un conglomerado geográfico y otra es ser una nación. Hubo momentos en los cuales la nación estuvo más cerca, pero nunca fue hegemónica como proyecto. Situémonos en el año 1815. Aún no ha sido declarada la independencia. El general Güemes, reconciliado ya con Belgrano, a quien en principio no vio más que como un porteñito petulante que venía a dirigir el ejército del norte, le escribe el general Güemes al general Belgrano: mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que la paisanada ha expulsado a los godos de Salta, pero no consigo que me vaya a pelear al Tucumán porque dicen que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano: mi querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. En ese momento había seis personas que pensaban lo que pensaban.
pensaba Belgrano. 6, 7. Lo grande es que esas 6 personas sostuvieran ese ideal, sin sumar y sin restar. Somos muchos, tenemos buen rating, no tenemos buen rating. Nos ven 400.000 personas, nos ven 25. Sostenían ese ideal. Porque para tener la grandeza de sostener un ideal así, hay que venir del futuro hacia el presente y no del pasado. Venir del futuro significa infundirle sentido a nuestra vida actual a partir de los ideales sin los cuales nuestra vida no tiene sentido. Eso es educación. Educar desde los ideales para venir desde ellos hacia el presente y enfrentar la adversidad con paciencia. Con paciencia militante, con intensidad constante, día tras día, 40 años en el desierto. Pero la nuestra no es una educación consecuente con esto. La baja intensidad de nuestra democracia es el producto de una historia en la que no hemos capitalizado nuestros fracasos. Por eso la monotonía de lo repetitivo rige nuestra visión de lo político. Pareciera que estamos siempre en el mismo lugar. Pero no hay peor pecado, para usar un término no judío, que el de creer que la realidad es inamovible y no puede transformarse. Es altamente improbable ser San Martín, pero es absolutamente fundamental escucharlo. Bueno, Santiago, vamos a la última pregunta, pero te voy a leer las que han hecho llegar la gente. Por respeto, no podemos contestar todas. Claro. No vamos a tener a Santiago sentado hasta las 2 de la mañana acá. Pero sí, los vamos a enumerar para ustedes que de alguna forma pueda contestar en síntesis, ¿no? Sí, sí. Si es que te podés esto. Veamos. ¿Por qué dice que es necesario tomar las armas para defender la paz? ¿Por qué lo consideran un traidor a la patria? ¿Acaso el pueblo hebreo no tiene comienzo en la Golá? ¿No es un pueblo de Golá? Seguimos siendo un pueblo de Golá, afirma. Bueno, esa quiero contestarla. Adelante. No es que las otras no sean interesantes. Sucintamente, y pasando por una de ellas, ¿por qué hay que tomar las armas? ¿Cómo que es este un proyecto montonero? No. Acá hay gente que viene dispuesta a matarnos a todos. A terminar con todos, a reproducir lo de la AMIA infinitamente. ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? Si queremos vivir en armonía, contribuyamos en primer término, como dice el Papa Francisco, a defendernos. Tenemos el derecho de defendernos. Y si es totalmente ilegítimo agredir a otro a través de las armas, es enteramente legítimo defendernos. Si ustedes estuvieran en 1941, ¿qué harían? En cuanto a la cuestión de por qué digo que el pueblo judío no es un pueblo de la Golá, Israel existió mucho antes de que la Golá se produjera como fenómeno dominante en nuestra historia. Bueno, lo que podríamos llamar la diáspora, la dispersión. Entonces, mucho antes de eso, hubo un reino de Israel. Los profetas no surgieron en la diáspora. Los profetas eran gente que peleaba por la constitución y la conciliación, mejor dicho, entre ética y política, a lo largo de 300 años, en el reino de Israel, el del norte y el del sur. Entonces, Israel, lo judío, existió primeramente como una nación, como un reino, y también en la dispersión, porque hubo judíos fuera del reino de Israel desde hace muchísimo tiempo y casi concomitantemente con el reino. Pero nosotros no empezamos por ser un pueblo que no habitó un territorio. Fuimos los habitantes de un territorio. ¿Y qué empezamos por ser, aún antes de ser los habitantes de un territorio? Los hombres y mujeres convocados a una alianza, a un encuentro con ese que quiere ser reconocido como significativo
por parte de un hombre que gana significación en el encuentro con su prójimo. Esto no es aún dispersión, es marcha contra la intrascendencia y la insignificancia. A esto me refería yo. Y bueno, muy bien, antes de que le darle el cierre a Marcelo, termino de leer las preguntas. Me gustaría saber su interpretación de por qué la mayoría de los adoradores de Cristina son intelectuales y muchos son judíos, pregunta. Bueno, lo te de mayoría es una concepción la última, generosa. La cerramos. ¿No? Y la última para cerrar, te dije que el Islam era sumisión, creo que quien preguntó antes, ya que hablaba del nazismo como sumisión. Y pregunta, ¿qué lugar le das a Likuf y a gente como Elbaum y O. Timerman? Pregunta, entre otras cosas. Bueno. A ver, comencemos entonces por esta presunción de que la mayoría de los que apoyan a Cristina son intelectuales. No, la verdad que no hay que abusar del número. En primer término, hay algunos intelectuales que para apoyar a Cristina han dejado de serlo. Eso creo. En segundo lugar, me parece a mí que la adhesión que el cristinismo y el kirchnerismo en general ha suscitado en la Argentina, tiene su explicación. Y esa explicación no comienza con la asunción del poder presidencial por parte de Néstor Kirchner. Las condiciones de posibilidad de la viabilidad del kirchnerismo como una concepción populista de la democracia requieren que analicemos con cuidado las, yo diría, las experiencias que caracterizan a nuestro país como imposibilidad de transitar del autoritarismo a la democracia en el periodo que va desde 1983 hasta el 2001. Tenemos que entender bien cuánto contribuyeron los gobiernos no kirchneristas a la credibilidad social del kirchnerismo. Si no entendemos esto, estamos frente al malo y eso es un alivio extraordinario. No, por suerte entendimos quiénes son los malos. Las democracias mediocres que incumplieron con el mandamiento de reconciliar los valores republicanos con la justicia social y el desarrollo educativo y la inscripción de nuestro país en el mundo en términos de un progreso concomitante con la convivencia internacional, esos gobiernos contribuyeron a restarle credibilidad a todo modelo de organización nacional que no volviera a estar estructurado sobre un caudillo. Estamos ahora empeñados en devolverle significación a la República, no desde hoy, desde hace bastante tiempo, pero es preciso que el espíritu crítico despliegue la conciencia de lo mucho que se hizo para que se crea que una figura hegemónica y autoritaria que procediera verticalmente podría salvar a la nación de la indignidad. Lo que se ha generado es, por una parte, la idea de que la pobreza es políticamente rentable y, por otra, la idea de que las instituciones no tienen ninguna finalidad solidaria. Contra eso estamos empeñados quienes creemos que hay que reconstruir el valor de las instituciones sin olvidar a quienes, desde antes del kirchnerismo, contribuyeron a quitarle credibilidad. En cuanto al señor ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, yo me remito a las palabras del rabino Berman cuando en el acto que realizamos a raíz del acuerdo que se firmó con Irán, dijo públicamente frente a las puertas del Museo del Holocausto: yo le pido perdón a la sociedad argentina por el hecho de que sea este el primer judío que se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Les agradezco muchísimo a todos. Bien.
Solo para dejarlos, en realidad, un mini concepto de nuestra tradición, en hebreo se llama machloket, a las discusiones y a los debates. Y machloket viene de una palabra hebrea, que es helek. Helek significa parte. Porque la verdad que un buen debate es cuando las partes se pueden encontrar. Me acordaba de esto mientras escuchaba a Santiago y me regocijaba en la decisión de nuestra comunidad de empezar, les diría, más allá de algunos festejos que hemos hecho más internos, la primera actividad fuerte, entre comillas, con este regocijo de escuchar la parte, ¿no?, que tiene Santiago para compartir con nosotros y recuerdo una plegaria del texto del Sidur que dice Ashreinu matob helkeinu, que significa cuán felices que estamos por lo buena que es nuestra parte, nuestra porción, umanaim goraleinu, y qué agradable que es nuestro destino porque esa parte es buena. Como él empezó con la insistencia, la verdad es que me gustaría insistir para que no nos encontremos en los 200 años, sino que lo veamos antes a Santiago. Muchas gracias.